27 de abril. Saludos, señoras, señores. Bienvenidos, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa. A nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba. Saben, Diario de Córdoba a veces el día de Córdoba. Hoy tenemos portadas también prensa digital. Hoy tenemos portadas muy floridas. Eh, comienza hoy festa de las cruces y eh, se anunció ayer también el concurso de patios, con lo cual Hoy, por cierto, se presenta la Batalla de las Flores, es decir, todo muy florido y las fotos así lo recogen. El diario Córdoba ha cogido esa fotografía la del montaje de una cruz en la plaza de Santa Marina, frente a Santa Marina, plaza de Conde de Priego. Las cruces de mayo abren hoy con la ciudad sumergida en un insólito calor. Titula Foto de Manuel Murillo. Vemos estos últimos preparativos. Hoy a mediodía se abre la cruz, con lo cual el aspecto que tiene hoy debe ser bastante más avanzado que el de la foto de ayer. El titular para los patios. La falta de aspirantes a patio, joven, evidencia el nulo relevo generacional, un asunto preocupante del que hablaremos ahora. Ayer lo sacó a la luz el presidente de la Asociación de Cuidadores Claveles y Gitanillas, Rafa Barón, eh, fue quien bueno, expresó su preocupación ante esa falta de relevo generacional. Foto también para Carlos Arias, el decano del Colegio de Abogados, porque los abogados denuncian la situación insostenible, dice, de la justicia, sobre todo de ellos, del Colegio de la Abogacía, donde se está resintiendo mucho por las huelgas que se están encadenando en, en ese servicio. El diario ABC también ha escogido eh, las cruces para la apertura. Foto de Valerio Merino. En la tienen Córdoba abre las flores de la primavera. Título la primavera que es casi verano, ¿eh? Eh, en La imagen en la, en la cruz de las Pernas de Santiago que está junto a la iglesia de San Andrés que está bastante más avanzada la foto que la de la de Santa Marina. Aunque repito que estas fotos son de ayer. Hoy todas las cruces abren a mediodía, con lo cual todas estarán completamente terminadas. Más de 50 cruces repartidas por toda la ciudad estrenan hoy las fiestas grandes en una jornada marcada por el fuerte calor, el calor que evidentemente no corresponde a este final de abril. El titular eh, del diario BC para un tema de ámbito nacional, Yolanda Díaz, eh, mantiene sumar fuera del control el Tribunal de Cuentas, dice la barca política de la vicepresidenta Opera como asociación y recauda dinero esquivando el régimen de transparencia que se exige a los partidos. Supongo que esto que cuenta Diario BC será que es un delito, y si es un delito, pues tendrá que ir a juzgado a denunciarlo. Si es legal, bueno, pues es legal. El Diario del Día eh, habla también de fiestas, pero el titular se va a la abogacía, como veíamos antes también con Carlos Arias como protagonista. El Colegio de la Abogacía exige el fin de las huelgas en la justicia. Bueno, más que seguir, pidieron el fin de las huelgas porque, como decía yo antes, ahora lo profundizaremos, están afectando y mucho a la economía de los eh, abogados y abogadas, colegiados del Colegio de Abogados de Córdoba. La foto para el Hospital Reina Sofía, la Asociación de Música en Vena, acompaña a pacientes y familiares y titula Inyección de ánimo en la Reina Sofía, foto del propio hospital. Con esa actuación flamenca. También habla el diario El Día de que comienza la cuenta atrás para las elecciones, para 13 partidos, eh, que son los que concurren en la provincia de Córdoba. ...hay eh, un dato interesante, creo que lo he leído en ABC. Eh, hay 19 pueblos oh, en el diario El Día, en el que solamente hay dos papeletas, PSOE y PP. O sea que ahí, mayoría absoluta, seguro, porque empate no puede haber. Bueno, es muy, una manera muy remota, muy difícil empate a votos, justo empate a número de votos, eh, con lo cual eso lo tendrá más fácil. En Córdoba, capital, 13 partidos concurrirán a las elecciones del 28 de mayo, para, de las que saldrá el nuevo Gobierno municipal, que será nuevo en cualquier caso, porque la mitad del Gobierno, o una parte importante, pues no se presenta. Bueno, comenzamos con este repaso, lo hacemos por una información que no está publicada en papel, sino en digital, porque hoy es el último jueves de abril y hoy se hace pública la encuesta de la población activa correspondiente al primer trimestre del año, es decir, el paro. Dice Cordópolis que Córdoba arranca 2023 con un paro del 17,7%, un punto más que hace un año. Bueno, más que arrancar, eh, concluye el primer trimestre, es decir, que marzo termina con un punto más de paro que el año pasado para esa misma fecha eh, bueno son es un, es un datos negativos es verdad que el primer trimestre es un trimestre raro porque coincide el fin de las campañas agrícolas con lo cual hay personas que se quedan en desempleo eh, también la, el tema de las tiendas el tema del comercio la campaña navideña que ya acabó el primer trimestre, que hay más empleo que en, el, que en el, o sea, el último del 2022, más empleo que en el 23. Luego, la Semana Santa este año que ha ido fundamentalmente en abril, con lo cual tampoco hay referencia al marzo. Entonces, es un trimestre complicado de comparar de año con año. En cualquier caso, en la provincia de Córdoba. Hay 64.000 personas sin trabajo, por cierto, bastantes más mujeres que hombres, hay 35.000 mujeres, 28.000 hombres, eh, y eh, eso supone un incremento de 700 personas con respecto al último trimestre. ¿Son datos positivos? No, por aumenta el paro. ¿Son, ¿Son datos muy negativos? Pues no, porque no aumenta tanto como en otras ocasiones. Es verdad que veníamos de racha positiva y esto significa cierto frenazo a la creación de empleo. Repito que puede explicarse quizá... Eh, solo con el hecho de que el año pasado la Semana Santa cayera antes que la de este año, y eso hace que el paro de, de marzo, eh, pues no, o sea, la encuesta de marzo no contemple el efecto de la Semana Santa. A nivel nacional, el paro subió en 103.800 personas, dato negativo, aunque también, re, también destaca que la pérdida. Que se, que se ha producido en cuanto a los activos es la menor desde hace no sé cuánto tiempo. Es decir, que bueno siempre hay alguna forma de leer en positivo la, los datos. Y por último, a nivel de andaluz, el paro eh, ha bajado en 19.100 personas, ahora mismo hay 745.800 personas. Ya decía yo que es complicado este trimestre, por eso que les contaba, porque es un trimestre extraño. Para una provincias es un buen trimestre. Para otras es un mal trimestre, y luego los cruces de meses. No es lo mismo enero que marzo, es decir, que es un, la comparación es rara. Por ejemplo, eh, para que veáis es extraño, Córdoba es la quinta provincia andaluza con menos paro. Eh, es decir, que hemos estado siendo la que más. Eh, bueno, pues ahora somos la, o sea, la quinta con más, es decir, la tercera con menos, para que os entendamos. ...hay más... ...está de, eh, La cifra de paro de Andalucía la encabeza Huelva, Cádiz, que es un clásico, luego Málaga, luego Granada y a continuación Córdoba. Digo que no son cifras habituales, habitualmente en Málaga tiene menos paro que Córdoba, es una época de primer trimestre, no es bueno para la hostelería malagueña, ahora empieza segundo trimestre y tercer trimestre, sobre todo, son los, los meses buenos para Málaga, y por eso habrá esa comparación es tan extraña. Bueno, la analizaremos durante todo el día estas cifras y tendrán más análisis en el informativo cuando haya tiempo para reflexionar un poco de por qué se debe esta, estos movimientos. ...estamos en el mayo festivo, aunque es 27 de abril... ...hoy eh, se abre la fiesta, se inicia la fiesta de las cruces... ...y todos los periódicos hacen referencia a este asunto... ...son 50 las cruces, lo señala el diario Córdoba por ejemplo... ...son 50 las cruces que compiten en 50 espacios... ...bueno, 50 no, en 49, saben que hay una pequeña trifulca... ...en, en el arqueológico, en la plaza de Genoa Páez, la casa de los judíos... ...porque se han instalado dos cruces en el mismo espacio... Se ha instalado la Cruz de eh, la Medina, de la Asociación Vecinal de la Medina, y la Cruz de la Asociación Cultural Córdoba, solo hay una, que se apuntó a última hora y la han colocado ahí... Hay una de fulca hasta el punto de que parece que una de las asociaciones, la vecinal, va a denunciar a la otra porque y el ayuntamiento porque la ha colocado a la cruz en el mismo espacio. el caso. Para mí, Casa Aparte son 50 cruces repartidas por el casco histórico, por la zona moderna, por recinto cerrado. ...que competirán eh, por llevarse los premios... ...aunque en este caso yo entiendo... ...no sé la cuantía, no lo he mirado... ...sí, son premios... ...2.000, 1.200 y 960 euros... ...en la, cada una de las categorías... ...digo que no es para el dinero... ...2.000 euros viene muy bien... ...pero sobre todo porque... Eh, ...sabe la mayoría de las cruces... ...la inmensa mayoría de las cruces... ...pues tienen intereses eh, ...legítimos, eh, económicos... ...es decir, muchas son hermandades... ...que casi casi eh, se sostienen... ...gracias a la cruz y a la caseta... ...de mayo, eh, sí, a fe de mayo... ...y bueno, y luego el resto de actividad eh, del año... ...pero la cruz es una fuente de ingresos importantísima... Eh, ...en esta ocasión, como les digo... ...son 50 las cruces, la gran mayoría... ...son de hermandades, también asociaciones... ...y se reparten por todo el gasto histórico... ...y por algunos barrios... ...hay cruces en el Figueroa, hay cruces, bueno, en el, en el, en el, en el sur el cruce en Villarrubia, el cruce en la Viñuela, fin, además de las que están básicamente en el casco histórico. Saben que la policía local, la policía nacional, han elaborado un plan eh, de seguridad para el mes de mayo que tiene uno de sus platos fuertes este fin de semana con las cruces. Habrá espacios vallados para evitar que se organicen botellones, y habrá vigilancia también contra las agresiones sexistas o machistas. Ayer se presentó una campaña desde el respeto se llama. Lo hizo la concejal responsable, la concejala de igualdad, la nueva, dimitió hace unos días la anterior, Isabel Albas, ahora que corresponde a esa responsabilidad a Luisa Gómez. Y presentó la campaña, la amplió la que hay en toda la fiesta, para bueno que seamos todos conscientes de que a la fiesta eh, no hay que ir a otra cosa que divertirse y no, a, y no a agredir a nadie, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Recuerden que el año pasado, en feria, se llegó incluso a forzar el vallado de una parte del recinto. Aparte que pega el río, porque nada más empezó la feria hubo un par de denuncias de agresiones. Creo que una de ellas se acabó retirando, pero en cualquier caso sí que eh, hay que ser, ser firme en este sentido. Bueno, pues hoy comienzan las cruces, al mediodía de hoy, creo que a las 12 cuando se abre. Mañana tendremos otro programa especial eh, desde la cruz que se instala en la Plaza de la Tierra Andaluza, en San Francisco. Y recorreremos algunas otras cruces para que también desde su casa tengan, si no se apetece salir, que hace mucha calor, tengan esa imagen de la cruz de Mayo. Me repito, nosotros será mañana. Hoy en el formativo ya ofreceremos algunas cruces para que las vayan viendo. Eso en cuanto a las cruces que comienzan. Ayer se presentó la fiesta de los patios y, eh, bueno, lo hemos visto en todos los periódicos. Eh, se presentaron... Y con una con dos, con dos reflexiones. La primera es que se aumenta la accesibilidad, lo trae así el diario el día en el, en el sumario, la portada, más patios accesibles a partir del 2 de mayo. Se ha ampliado el número de patios accesibles. Accesibles en cuanto a que son, eh, son visitables por personas se de su movilidad. Creo que son 21 los patios que, eh, que no ofrecen ningún obstáculo para, para acceder. La, ...la mayoría de los obstáculos... ...radica fundamentalmente en las puertas de acceso... ...algunos tienen unos escalones... ...son muy característico de Córdoba... ...y lo que se está haciendo es construir, habilitar rampas... ...tampoco es que sea mucho más complicado que eso... Eh, ...que de hecho, eh, hay patios que no se pueden porque... ...que no están accesibles porque no se puede colocar una rampa... ...porque la calle tiene unas dimensiones... ...o porque la puerta tiene una estrechez, en fin. ...pero la gran mayoría, la mitad prácticamente... ...tienen el acceso bastante, bastante expedito... ...y luego este año se han ampliado tanto por rampas... ...como por patios aptos para silla de ruedas... ...que no es lo mismo, en ocasiones... Eh, ...se puede llegar, por ejemplo, por, con un coche infantil... ...o con una, o con un otro, algún otro elemento... ...pero hay sillas de ruedas que luego... ...por el empedrado o por la dificultad del patio... ...no son accesibles... ...ayer Bernardo Jordano... Eh, ...el concejal responsable de accesibilidad e inclusión... Eh, ...recordó que en las guías de los patios... ...donde se marcan las seis rutas... Eh, ...están establecidos, está señalado qué patios son accesibles para qué personas, es decir, hay un simbolito de silla de ruedas que dice que ese patio es accesible para entrar silla de ruedas. Muy importante que los patios sean accesibles, eh, aparte de que es obligatorio, creo, es eh, una obligación legal que facilitar el acceso a todas las personas, pero me parece que eh, en esta carrera por la accesibilidad Córdoba lleva bastante ventaja no solamente por el tema de las personas con discapacidad motora o para moverse también en otros sentidos por ejemplo el código Navilens saben que es un código el que auxilia o ayuda a las personas con discapacidad visual las personas ciegas o una discapacidad para que se les vaya eh, contando en cada momento donde haya un código Navilens qué está ocurriendo allí eh, es un, un código QR que he establecido por hacer en bastantes lugares, que apuntándole con el móvil te dice estás en tal calle o en este caso, estás en tal patio y describe el patio. Evidentemente no es lo mismo verlo que describirlo, pero las personas que no tienen capacidad visual, pues tienen ese auxilio. Y también este año se han establecido una ruta ya, con visitas eh, guiadas, eh, guiadas con lenguaje de signos para personas con discapacidad también auditiva. Es decir, que se trata de que todo el mundo tenga acceso a los patios. Y que se pueda disfrutar indiferentemente de, la de las discapacidades o cap mejores capacidades que tenga una persona u otra. Eso en cuanto a la accesibilidad. El otro asunto que señala, por ejemplo, el líder de Córdoba en su apertura hoy es el del relevo generacional. Saben que eh, se, se ha instaurado una nueva categoría de patios, se llama patio joven, para personas, creo que son con menos de 35 años, que sean cuidadores de los patios. Pues eh, lamentablemente no ha habido nadie que se ha presentado y eso ha puesto en alerta. Ha puesto en alerta a tanto el Ayuntamiento como a las asociaciones de cuidadores de patios porque el rebojo nacional no se está produciendo. La Edad Media de los Cuidadores está ya en 60 años y eh, bueno, pues eso hace pensar que según vaya avanzando su edad, si no entran nuevas generaciones, pues eh, tendremos un problema, o quienes pretendan mantener la fiesta de los patios tal y como se entiende, se entiende hoy. ...yo creo que eh, son 63 patios los que se abren este año... ...el día 2 de mayo, el, el martes que viene abren... ...cuando acabe la fiesta de las cruces... ...se engancha directamente con los patios... ...digo que son 63 patios, hay 52, 53, 52, 53... ...que entran en concurso y eh, 10 más que no lo hacen... ...que son patios institucionales este año... ...y tres patios nuevos institucionales... ...el de la Filmoteca y el de los colegios San Lorenzo... ...y alcalde Pedro Barbudo, creo, hablo de memoria... ¿eh? Bueno, eh, son los patios institucionales los que no entran en concurso. Los otros, los 50 patios, 52 que entran en concurso, pues son los habituales. Alguna novedad interesante, pero los habituales. La novedad quizás sea el tema de la accesibilidad y el tema de la falta de relevo. Eh, repito que muchos de estos patios hay, hay seis rutas, de las seis rutas eh, hay una que es la del Alcázar Viejo que se lleva el 12 patios, la quinta parte se lleva esta ruta. Eh, ...donde, bueno, los patios llevan quizá... ...un camino distinto al resto... ...los patios de, de San Agustín, o San Lorenzo, o Santa Marina... ...se están manteniendo quizás más... ...en el concepto antiguo de la casa patio... ...los de Alcázar Viejo están mirando más hacia lo turístico... ...hay muchos patios ya en el Alcázar Viejo... ...que son prácticamente empresas... ...con lo cual, ahí el rebote nacional da un poco más igual... ...pero los otros patios... ...los que conocemos eso de Santiago, o del casco antiguo... ...de Regina, son patios los que las personas están ejeciendo la ley de vida, que cada vez tienen menos ganas debe entretenerse todo el año en cuidar las macetas y que el problema está en que no tienen quien vaya a quien vaya a heredar esa afición o esa vocación o esa ocupación. Así que eh, no basta, creo yo, con premiar con un premio patio joven para que la gente joven se involucre, creo que hay que avanzar en otros sentidos, con otra, con otros incentivos. ...el del patio joven evidentemente... No, ...no creo que se haya hecho solo para eso... Para, ...para enganchar a los jóvenes... ...pero se ha demostrado que evidentemente por ahí... ...no es el camino y que hace falta algo más... ...para que se produzca relevo... no bueno, nos quedemos que de aquí a 20 años... ...pues no haya quien abra los patios... ...porque o que en vez de haber 60... ...queden 8 o 10 y queden todos en la zona del casal Viejo... ...donde lo que funciona... ...digo es una ruta casi casi eh, comercial... ...ahí lo, hay muchos patios donde todo el año abren... ...cobrando una entrada... ...o al menos cobrando una guía por las rutas... ...que no deja de ser lo mismo... ...y eh, lo singular y lo genuino... ...del patio cordobés... ...pues vaya quedando... Eh, ...que no... ...como siempre digo, esto es legítimo... ¿eh? ...no digo que no se pueda hacer... ...creo que es legítimo, es legal, es legítimo... ...y me parece muy correcto que las empresas... ganen dinero aprovechando... El, ...el turismo que llega a Córdoba... ...pero bueno, hay otra singularidad... ...que es la del concurso de patios... ...que es la que se intenta salvar... ...no sé si... ...la dinámica que ha tomado o las medidas que se adoptan son las correctas, habrá que esperar algo más de tiempo, pero ya hay algunos signos preocupantes. Bueno, más cosas. El tema de la el apertura del diario El Día es sobre la huelga de la justicia, o las huelgas. Recuerden que hubo una huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que son los antiguos secretarios judiciales, que duró un par de meses. Eso provocó miles de suspensiones. No solo de juicio, sino de cualquier tipo de acto. Los letrados judiciales, los, que, los letrados de la Administración de Justicia, son los que tienen que asesorar, bueno, asesorar, están junto al juez completando el hecho jurídico. Es decir, cuando alguien va a prestar declaración, es un abogado, el Estado judicial, que está en el tribunal y que vela por el cumplimiento de las tutelas efectivas, eh, etcétera... Cuando no el letrado judicial, no se puede celebrar juicios. No se pueden celebrar actos registrales, por ejemplo, no se puede registrar uno en el registro civil sino en el letrado judicial que firme el registro. No se pueden tomar declaraciones fin, sí, toda una serie de hechos judiciales. Bueno, pues aquella huelga de los letrados de justicia pues provocó un, una parálisis importante en la Administración de la Justicia. Se saldó pues, cuando el Ministerio les dio los que pedían, que era básicamente un aumento de sus retribuciones en el sueldo. Eh, claro, esto tiene un efecto positivo para los letrados, pero negativo para el Ministerio, porque a continuación ya avisaron los funcionarios eh, que también ellos querrían, querían un aumento de sueldo y también han empezado un calendario de movilizaciones. Eh, llevan menos tiempo, eh, han hecho un par de días de huelga, luego han sido días de paro, solo de paros parciales, eh, pero amenazan con, con seguir adelante. No hablo en este momento, hablo de la justicia, Álvaro, eh, creo que podrían darse información en el diario el día. Eh, ¿Qué ocurre? Que ahora hace unos días avisaron también los jueces, y los fiscales, que van a la huelga en mayo, a mediados de mayo. Y ya los abogados han decidido que hasta aquí hemos llegado y que no puede ser que esto sea, como dicen ellos, como un bucle que empiece un, un sector, luego el siguiente, luego el siguiente, y que al final los grandes paganos son los ciudadanos que ven que no se les atiende en su derecho a ser juzgados o, o a que se enjuicien. Este, sí, este es el fondo que me refería, a que se las causas que ellos... que se juzguen las causas que ellos denuncian... y luego los abogados. Los abogados cordobeses, dice el diario Córdoba, advierte de que la huelga demoran la justicia más de un año. Demora no significa que haya un retraso de un año, es que se amplía al retraso que ya había de antes. Es decir, si ustedes van ahora, eh, si eh, acuden a la justicia para que les resuelvan un pleito y le dan cita ya hoy para cuatro, cinco, seis meses o un año en ocasiones, sumirle ahora otro año más a consecuencia de la huelga. Y luego está el tema de la economía. Decían los, decía ya Carlos Arias, que es el decano del Colegio de la Abogacía, que está en medio de la foto, decía... Los, los abogados son autónomos en su gran mayoría, quitando algún, algún bufete que tenga empleados, en su gran mayoría son autónomos que presentan factura a final de mes. Claro, ellos presentan factura cuando acaba el juicio, si no hay juicio, no hay factura, y asegura que hay abogados que llevan sin facturar cuatro y cinco y seis meses, eh, porque eh, desde que empezó la huelga de los letrados de la administración de la justicia, que ha ido enganchando con otros paros. Claro, eso hace que los ahorros se terminen. Y él decía que hay abogados que viven a base de créditos, de pólizas de crédito, y que algunos alguno que está al borde de la ruina porque no puede sostener el, por su bufete, porque no tiene ningún tipo de ingreso. Él decía que es una huelga, no dijo que fuera injusta, todo el mundo tiene derecho, derecho constitucional a hacer huelga, pero él decía que son, son una huelga salariales, básicamente, por mucho que se envuelvan en que si quieren mejorar la... El servicio de la justicia, etcétera, no deja de ser una huelga salarial, y que en su día, cuando a ellos los abogados intentaron hacer un paro en el turno de oficio, le dijo al Tribunal Supremo que no podían eh, bloquear la tutela efectiva del derecho a ser juzgado por una reclamación salarial. Bueno, ahora los jueces lo hacen igual, pero seguro que no les parece tan, tan contrario. En cualquier caso, eh, hay situación grave. Eh, como digo, la única que se ha resuelto ha sido la de los letrados. Ahora están los funcionarios reclamando su vida y antes de que se resuelva la suya, ya han advertido, han amenazado jueces y fiscales que van ellos, que también tienen una subida pendiente. Bueno, decía ayer Carlos Arias, el decano, que son, dijo él, unos privilegiados, que tienen unos buenos sueldos todos ellos y que están poniendo en riesgo eh, la. La justicia, la administración de justicia, por una mera causa salarial, que no es tan mera, supongo que para cada cual sus subidas no serán tampoco importantes, pero sí que es cierto que mientras que hay sectores que pueden bloquear una actividad en concreto, el sector de la justicia, y sobre todo si para consecutivamente, por lo bloquea prácticamente todo. Bueno, pues no sé si le harán caso, pero entiendo que la decisión de tanto los funcionarios como los letrados, como los jueces fiscales, ...no dependerá de lo que piensen los abogados... ...bueno, pues eh, más cosas... ...el tema de ayer, como les decía... ...el lunes concluyó el plazo... ...para presentar listas a las elecciones... ...y ayer se publicaron... ...porque ya pasó el, el periodo en el, el de revisión... ...dice el diario, lo león en el Córdoba por ejemplo... ...que trece partidos presentan candidaturas... ...a las elecciones municipales en Córdoba... ...solo tres listas, están encabezadas por mujeres... ...y solo repite el candidato del PP... ...se refiere a la capital lógicamente... Este, este asunto en, en no es solo de la Capital, se refiere a toda la provincia y a toda España, toda Andalucía, toda España. Incluso saben que hay elecciones autonómicas en muchas localidades, en muchas comunidades autónomas en Andalucía. El BOP publica el listado provisional, hay que esperar que haya un definitivo, que eso será el 2 de mayo, pero habitualmente, porque es el listado en el que ahora se pueden presentar alegaciones. Eh, ahora lo que ha hecho, el proceso ha sido primero, los partidos lo presentan. Eh, se revisa por parte de la Junta Electoral, se publica y en periodo de alegación, en periodo más corto del habitual, eh, de 15 días, no, de una, de una semana, solo el martes, y, eh, y se publica el definitivo ya. Bueno, pues alguna, como decía, eh, alguna característica de, de este proceso electoral vienen a los periódicos recogidos. ...les decía que hay Córdoba 13, 13 partidos, solo hay tres que encabecen mujeres. Eh, ...la presencia del partido de los parcelistas... ...de Rafael Salazar que está ahí... ...o el de Manuel Ortega, el de Andalucía entre todos... Eh, ...además de, de... los habituales también están... ...el partido de Javier Luna, eh, PACMA... ...en fin, una serie de, de... bueno ...están publicados los periódicos y en el BOP si tienen curiosidad... ...todos los candidatos de todas las provincias... De, perdón, ...de todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba... ...habrá mucho tiempo para hablar de política... ...la campaña comienza... ...el día, semana antes de ferias... ...creo que es el día 15... De mayo, y ahora estamos en fase de pre-campaña, conociendo candidatos. Ya les adelanto que habrá promoción especial, como cada año, como cada cuatro años, en esta casa, con motivo de las elecciones. Conoceremos candidatos, conoceremos ofertas de los principales partidos, y haremos un seguimiento especial de la campaña y, por supuesto, de la noche electoral, que también eh, es lo que al final más nos interesa, saber quién podrá conformar gobierno a partir del 29 de mayo o cuando se constituyan los ayuntamientos. Bueno, más cosas, que queda algo todavía en los periódicos. El diario UGT, UGT digo, el Diario de Córdoba, habla del que UGT y comisiones presentaron ayer las manifestaciones del 1 de mayo, del próximo lunes. Eh, bueno, lo dicho, no lo he dicho antes, el día, el domingo es el, el Día de las Flores, que se presenta hoy, el lunes 1 de mayo, la manifestación del 1 de mayo. Este año habrá un lema para toda España, que es subir salarios, eh, bajar precios. Decían ayer los líderes de comisiones de UGT en Córdoba, Marina Borrego y Vicente Palomares, que eh, la crisis actual, sobre todo el tirón del IPC, está empobreciendo a la clase trabajadora, porque eh, dicen ellos que está habiendo beneficios industriales, empresariales, a consecuencia de la ciudad del IPC. Porque se han repercutido esa subida a todos los productos, incluso los que no le afectan. Se ha aprovechado, vienen a decir los empresarios, del IPC, que en principio se disparó a consecuencia del combustible o de la energía, eh, pero que eso ha llevado a que todo suba sin mirar si efectivamente le, si, eh, le afectaba o no esa subida. Y que, sin embargo, las subidas salariales se han contenido hasta el punto de que se están perdiendo 5 y 6 puntos de. de capacidad de los, los salarios eh, con respecto a, al año pasado. Bueno, pues esta, esta primero de mayo el lema será este, subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. No es que el empresario se ponga a la puerta repartiendo billetes, sino que los beneficios de las empresas pues se, se tienen una parte a subidas salariales. Porque además, eso destacan siempre tanto Marina como Vicente, María Borrego, Guzmán Palomares. El trabajador es trabajador y es consumidor al mismo tiempo. Si el consumidor, el trabajador no tiene dinero para consumir, incluso lo que él mismo produce, pues la cadena se va a romper. Eh, si una persona está fabricando, no sé, está fabricando motos y no tiene el sueldo para comprarse una moto. evidentemente el empresario pensará que habrá otro que la compre. Pero es que todos somos todos, todos los trabajadores somos todos consumidores y así la cadena es la que se va. la que se va alimentando. En cuanto se rompe por un sitio... De la cadena, pues difícilmente puede hacer... ...que el motor siga funcionando... ...bueno, esa será la manifestación... ...la manifestación del primero de mayo... ...que se celebrará el primero de mayo... ...y hasta aquí llegamos, antes de irnos... Yo ...ya le voy a lanzar un mensaje de esta casa... Con la oferta de PTV Telecom, incomparables, no habrá que volver a comparar con otras compañías. Eh, te ofrece PTV una oferta de una giga de fibra, más tap y televisión, por solo 19,95 euros al mes, sin permanencia, sin ningún tipo de compromiso. Y además, también le añado que eh, por 5,95 euros más tendrá una línea móvil. Más información, como siempre, en el 16,50, donde los compañeros la lo atenderán gustosísimamente. Hasta aquí llegamos con la información, como le digo, más noticias, más profundidad en los, en los periódicos, en Internet, en la radio y nosotros en nuestros servicios informativos a lo largo de todo el día. Mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.